Este año pasó algo que no tenía planeado como tal, ¿no? Spoiler alert. Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lilian y este es mi primer video de YouTube. La verdad es que llevaba mucho tiempo con ganas de grabar esto, de empezar a generar contenido para ustedes. Y bueno, sobre todo que fuera algo que realmente me apasiona y en lo que crea que puedo aportar algo. ¿Y cuáles son estos temas? Pues primero que nada, la moda, la imagen, los viajes, ¿por qué no? Y alguno que otro artículo de lujo que últimamente traigo ahí como, no sé, un crush con muchas cosas. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón de que esté grabando este primer video? Pasó algo especial en mi vida. La verdad es que entre esto último que les decía, como que los artículos de lujo han llamado mi atención últimamente, pues obviamente porque mi trabajo me ha permitido invertir más en este tipo de cosas, como que se me metió la espinita de que antes de cumplir, de ponerme una meta. Entonces, mi idea era que antes de cumplir 30 pudiera comprarme una bolsa Chanel y una bolsa Hermès. Tengo 27 años, todavía me quedan ahí unos añitos como para cumplir el objetivo, pero este año pasó algo que no tenía planeado como tal, ¿no? Spoiler alert. Ahorita les voy a ir contando un poquito más acerca de esto y obviamente el video se trata de que les comparte el unboxing. Literal está cerrado. Hice dos compras en Chanel, o sea, llevaba meses queriendo hacerlo y de la nada en un fin de semana hice dos. Y aquí tengo el otro. Ay. Entonces, bueno, esto va a esperar tantito. Como pueden ver acá atrás, ya hice mi primera compra en Hermès en la vida y quienes saben un poquito más de la marca saben que no es nada fácil que te vendan una bolsa, que es mi meta a largo plazo, mediano a largo plazo. Dejaremos esa historia para otro video. Y bueno, la verdad es que llevaba muchos días con esta bolsa ahí como a la vista, porque no quería abrirla, la verdad quería como documentar este momento y compartirlo con ustedes, porque la verdad es que es un logro importante para mí, para algunos puede ser como algo superficial, para mí es una muestra de cómo puedo lograr alguna meta, aunque sea con algo material, entre muchas otras cosas, pero bueno, es algo simbólico. Y pues nada, se los quería compartir. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, no por la joyita, por otra compra que hice. Y aparte la historia está muy chistosa, pero bueno, vamos a empezar a abrirlo. Primero que nada, o sea, quiero que se fijen muchísimo en cada detalle porque, uff. Primero te ponen como este listoncito para amarrar la bolsa, que dice Chanel. No sé si se vea muy bien. Todas los artículos de Chanel, bueno, las bolsitas de compra te las dan con esta camelia blanca, que también es algo icónico de la marca, porque era la flor favorita de Coco Chanel. Se utilizaba desde, uff, hace, no sé, desde los años 30 más o menos, como símbolo de, como de feminidad y como que es una flor muy fuerte y demás, o sea, como muy resistente. Entonces, bueno, tiene como toda una historia detrás de ella y es súper icónica. Ha estado presente desde entonces en todas las colecciones de Chanel, como en accesorios, en joyería, en detalles, cinturones, etc. Y pues les digo, siempre lo ponen aquí en la bolsita. Entonces vamos ahora sí a lo bueno. Vean esta caja preciosa. Bueno, voy a quitar esto. Ay, hasta me da cosa como abrirlo y deshacerlo porque está muy bonito. Igual les tengo que contar que esta compra la hice en el aeropuerto de París y casi pierdo mi vuelo por esta compra. La verdad es que comprar en Chanel de París había sido muy complicado si no tenías cita para entrar a la boutique. Siempre hay gente esperando. Es normal que en las boutiques de París hagas fila para entrar a las tiendas de diseñador. Entonces, para entrar a Chanel, uf,
sea, yo me formé y había lista de espera como de 17 personas antes porque te tiene que atender un vendedor personalmente. Y yo me esperé como una hora 40, si no es que más. Y fue como de, no, la verdad todavía falta mucha gente, me desesperé, me fui porque no tenía cita. Y no sé, fui los últimos días del mes y me dijeron, ya no hay más citas este mes, del próximo. Entonces como que parecía una misión muy imposible. Así que bueno, yo les voy a seguir contando mientras abrimos esta caja. Acá está como el ticket, bueno, no, como, pues no sé, las etiquetas y todo eso. Siempre guarden todo, porque si en algún momento quieren venderlo, acuérdense que los artículos de diseñador, la verdad es que te van a durar para toda la vida, me atrevo a decir. Así que guarden todo, porque a lo mejor en algún momento se aburren y pues quieren venderlo y quieren comprarse algo más y así. Entonces eso le da como mucho más valor al artículo. Y bueno, como podrán ver, así son unos zapatos y cada uno viene en su bolsita. Así pausa un poco de la historia porque esto requiere toda mi atención. Vean esto, son los Dad Sandals de Chanel en caviar. Lo voy a acercar un poquito, en piel granulada. Uf, me encantan, de verdad, llevaba muchísimo tiempo buscándolas. De hecho, entré a la boutique de Chanel en París y no la tenían. Tenían una nada más, unas nada más que eran como de la temporada otoño-invierno, creo, y pues yo quería algo como más atemporal. Algunas veces entré a la boutique en México y no las tenían, estaban súper agotadas. Aparte, encontrarlas en negro es muy difícil, porque obviamente todas las queremos. ¡Ah! Vean esto, o sea, todos los detalles. Ay, estoy muy feliz, de verdad es una gran compra, es una gran inversión. Bueno, no, a ver, ojo ahí, voy a cuidar más mis palabras. No es inversión comprar nada de diseñador más que una Chanel clásica y una Birkin bag o una Kelly bag de Hermes. Esas bolsas sí aumentan su valor con el tiempo. Entonces, si yo compro una ahorita y la quiero vender en 5 años, seguramente le voy a ganar. Pero bueno, los demás artículos, sobre todo zapatos, porque son lo que más se desgasta, no son inversión, se devalúan. Bueno, ya, solo quería hacer esa aclaración. ¿A poco no les gusta, man? Y así de que, bueno, vaya, el que sigue. No, de verdad estoy muy emocionada, me encantaron. Aquí un poquito más, ya luego síganme en Instagram, ahí les voy a enseñar fotitos de los outfits que armé. Me han dicho que la primera vez que los usan no son muy cómodas, como que te tienes que adaptar a ellas. Miren, ay, me encantan. Uf, qué hermosas. Pero bueno, ya como que las tienes que ir amoldando y ya en los siguientes usos ya lo más delicioso del mundo. Entonces, si quieren saber un poco más acerca de eso, síganme en Insta y pues ahí les voy contando. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente bolsa porque pues estoy emocionada. Les sigo contando un poquito. El caso es que las compré en el aeropuerto, pero iban a pasar por nosotros al hotel. Entonces, llegó tarde la persona que iba a pasar por nosotros, nos retrasamos como media hora, pero pues íbamos como justos para la salida del vuelo. Llegamos y para la parte de donde te hacen como la revisión de los documentos, migración, pues el escaneo de todo y así, había muchísima fila y también nos tardamos muchísimo. Entonces, como que pasando esa área, ya teníamos el tiempo súper justo, como que literal era correr a la puerta de salida y vámonos, ¿no? Entonces, afortunadamente nuestra puerta de salida estaba muy... estaba luego, luego, o sea, ves que entras como a las salitas y te dice como, ah, el puerta número tal, la nuestra era la que estaba enseguida. Y afortunadamente, ahí sí... también estaba enfrentito de todas las tiendas de lujo en el aeropuerto de París, en el principal.
no sé cómo se pronuncia, no quiero hacer el oso, pero están como todas las tiendas de lujo. O sea, hay Louis Vuitton, hay Hermes, hay Gucci, hay Saint Laurent, no sé, están todas, ¿no? Pero pues yo dije, no voy a entrar a ninguna porque no tengo tiempo, ¿no? Literal, ya vamos a embarcar. Entonces resulta que frente a nuestra puerta de embarque estaba Chanel. Y para subir al avión ya estaban todos formados, pero había una fila inmensa, ¿no? Y todavía no empezaban a abordar. Entonces dije, voy a ver qué hay. Entonces entré y luego vi estas sandalias. Y yo así de que, no inventes. Así hasta me regresé. Fui con mi hermano y mi mamá. Entonces le dije a mi hermano como, oye, avísame cuando empiecen a avanzar, voy a entrar a ver. Entonces ya les dije como, pues las quiero en tal número, y sí las tenían, porque igual mi número es súper común, entonces como que a veces no hay en mi número, y pues sí lo tenían, para mi fortuna. Entonces me dijo la chica, ¿cómo te los quieres probar? Y yo, sí, obviamente. Entonces ya me los probé, y la verdad es que ni lo pensé, o sea, ni siquiera me puse a hacer como conversión de que a ver cuánto me van a costar. O sea, nada, yo dije, es mi oportunidad, si no las compro ahorita no las voy a encontrar hasta quién sabe cuándo. Entonces dije como, ya, me las llevo. Y aparte yo tenía muchas ganas de comprar una bolsa, pero a mí la que me gusta es la mini. La clásica siento que está muy grande para mí. Entonces yo quería la mini, a mí me encantan las bolsas que son mucho más chiquitas. Y pues no la tenían, pero me dijo como, oye, tengo la clásica, ¿la quieres ver? Y yo, claro que sí. Entonces me la enseñó, la tenían con herraje en dorado y en plateado. Y yo así de que, ay, me la puedo probar, y todo súper emocionada, me la probé. Pero pues la verdad no iba a comprar esa bolsa porque ni era la que yo quería. Entonces fue como de no. Y aparte esa sí es una inversión muchísimo mayor. Pregunté cuánto cuesta porque quería tener como un parámetro, porque eso sí, las cosas en Europa, digo, yo fui como en un tiempo que el euro se devaluó muchísimo. Entonces hubo cosas que me salieron mucho más baratas de lo que normalmente saldrían. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la clásica de Chanel. En México pregunté unos días antes de irme y estaba en 201 mil pesos. Y allá, haciendo la conversión, y como obvio, si compras en el aeropuerto, pues es tax free, costaba 156 mil pesos. O sea, es muchísimo, es un mundo de diferencia. Digo, si tuviera el dinero y todo, yo creo que no lo pensaba y me la compraba, y hasta para revenderla si quieres, pero no. No estoy tan mal. y bueno, ya. Total que la compré, y en lo que la chica me empacaba mis sandalias y todo, yo estaba escuchando, porque fue como de ya habían empezado a embarcar el avión, y yo escuché que decían como, última llamada para abordar el vuelo, no sé qué, y yo, no inventes, ya necesito mis sandalias. Y la chava así de que, sí, nada más te las guardo. Y yo, es que ya dijeron que es la última llamada. Y ella de que, no, dame un minuto, me super apuro. Y yo, te juro, yo estaba caminando así, de que ya no sabía ni qué hacer. Sentí demasiada adrenalina porque dije, ok, si pierdo el vuelo, ¿qué va a pasar? O sea, me muero. De que ya había sentido como 3 veces en ese día que íbamos a perder el vuelo. Desde que el taxi llegó tarde por nosotros, desde que nos tardamos años en migración. O sea, todo mal, ¿no? Entonces, pues ya me entregó la bolsa y yo así corrí como loca, literal estaba enfrente, pero corrí. Y le di mis papeles a la señorita y ella así de que, güey, vienes de Chanel, ya sabes, yo cargando mi bolsa. Fui la última en subir al avión. Digo, tampoco es como que me iban a cerrar la puerta en la cara porque sí había una pequeña fila todavía para sentarse y todo. Pero la verdad es que sí me puse muy ansiosa, porque dije, ok, lo pierdo y luego, ¿qué pasa? Pero bueno, ya, esa fue la historia de las sandalias que el destino dijo que eran para mí. Literal, siento que todo se acomodó, o sea, qué casualidad que la tienda de Chanel estaba justo enfrente de nuestra puerta de embarque y que me dio, literal, justo el tiempo para comprarlas. Entonces, estoy muy feliz. Y bueno, ahora sí, vamos a lo bueno, porque esto también tiene otra historia muy divertida. Como podrán ver, la camelia blanca
Iconic, el lacito de Chanel. Hasta huele como... huele deli. No sé, no me había fijado en el aroma, pero... bueno. Ay, miren. Aquí está la... la tarjeta de mi sales assistant, dice. Bueno. X. Ah, vean esto. Estoy muy feliz. Oh, qué hermosura. Bueno. Uy, te juro, huele delicioso. ¿Qué onda? Ay, quiero, a ver, vamos a hacer el unboxing. Güey, ¿cómo se quita esto? No sé. No es fácil hacer esto. Güey, esto está muy difícil. Bueno, solo se lo voy a quitar así. Perdón. ¡Tarán! Ok, a ver, déjenme averiguar. Nunca había comprado nada aquí, o sea, es difícil. Ok, ya vi. ¡Tarán! ¡Ay, qué hermoso! ¡Vean esto! Ok, vean. Uy, este momento, amo que esto quede documentado, de verdad. Aparte de que no me puedo equivocar porque ya no lo puedo volver a pegar. Ay, no, vean, amo esto. Es una bolsa, spoiler alert. Pero, ay, no sé si se va a alcanzar a ver, pero trae 5 consejos para proteger tu bolsa. Ok, voy a llorar. Ah, bueno, ya voy a dejar esta caja. Güey, vean esto. Aparte es mini, es la mini flap bag. Déjenme quitarle esto. Ay, no, estoy demasiado feliz. Güey, no puedo. Ay, ya. Es que yo soy como que nunca quiero romper nada y así, pero... ay, ya quedó. Ah, vean esto. Güey, no puedo creerlo. No puedo creer que es mía. La amo. A ver, ahí les va. Les voy a enseñar como todos los detalles. Este es el lambskin en piel de cordero. Es más delicada. Eso sí, pero por lo que sé, en este tamaño no existe en calfskin, que es como caviar así, piel granulada. Entonces, pues ni modo, a cuidarla. Y aparte, amo que es en herraje plateado. Yo soy mucho más de plateado que de dorado. Entonces, me encanta eso. Así se ve por dentro. Trae la cadena. Hermosa, preciosa. Ahí, ay, no se ve. Bueno, ahí trae como el número de serie. Una bolsita interior, un cierre. Y, what else? Su bolsita para guardarla. Ay, está mal. Sí. Así. Y trae esto que no sé qué es. Vamos a averiguarlo. Esta es una... no sé. No sé qué es esto, amigos. Perdón, soy nueva. Ok, ya me puse a leer cuidadosamente las instrucciones. Y dice, ilustra los elementos metálicos con el guante de Chanel que se entrega con su bolso o con un paño suave. Cada guante ha de ser empleado exclusivamente para el bolso con el que se entrega, ya que puede teñirse ligeramente al contacto con el mismo. ¡Ah! ¿Qué tal? Ok, o sea, es para que le ilustres ahí un poquito la cadena y los herrajes y todo. ¡Ah! Hoy aprendimos algo nuevo, amigos. Aquí trae otra cosa. ¿Qué es esto? Ah, creo que igual es como un manual de cuidados de tu bolsa. Sí, a ver, les va a leer tantito. Un bolso Chanel tiene una historia, un alma y un savoir-faire de excelencia en marroquinería. Desde la elección de los materiales hasta los acabados. Bueno, bla, bla, bla.
Por ejemplo, aquí dice piel de cordero. Para conservar su flexibilidad natural, su tacto y su suavidad, nuestra piel de cordero recibe un tratamiento mínimo. Masajea la piel con pequeños movimientos circulares. Puede atenuar determinadas marcas superficiales. Ok. Ok, bueno, ya lo voy a leer con más atención. Uy, pero me encanta que cuiden como cada detalle. Y pues ya. Y ya no hay nada más. Uy, no lo puedo creer. Estoy demasiado feliz. Qué hermosa. Es que es hermosa. Es que yo soy súper de bolsas, como tipo crossbody. ¡Tarán! Digo, no sé. Fail, pero pues me encanta. Aparte creo que todo le cabe bien. Próximamente haré un videito de qué te cabe adentro de esta bolsa. Le voy a quitar la etiqueta. ¡Tarán! 100% piel de cordero. Y pues ya. Güey, estoy demasiado orgullosa. Y ni modo. Aquí su tarjeta de autenticidad. La voy a guardar acá. Ay, pues nada. Qué emoción. Güey. No puedo creerlo. La voy a cuidar muchísimo, lo prometo. Igual si quieren ver como más looks, como la styleo y demás, síganme en Instagram. Y pues ya. Ah, bueno, les voy a contar un poquito de la historia de cómo compré esta bolsa. Resulta que yo llegué un día, que eran las noches Palacio en Polanco, que es el que a mí me queda más cerca. Entonces yo dije, vamos a ver qué hay. Porque estas bolsas están muy cotizadas, o sea, como en París no la tenían, entonces sí es como difícil encontrarla, sobre todo en negro porque pues es el color que todas queremos. Bueno, estoy generalizando muchísimo, pero digamos que es el color más común, ¿no? Y atemporal y demás. Entonces, pues le dije a mi novio, vamos a ver qué hay y ya, o sea, yo no traía en mente comprar nada. Y fuimos, me compré una maleta Rimowa que ya luego les enseño más acerca de esta marca, porque es top en maletas y en equipaje, pero bueno, X. Entramos a Chanel y entonces le dije, oye, estoy buscando la mini flap bag. Y me dijeron de que solo nos queda una squared y y pues ya, o sea, es la única y es en negro. Y yo, ok, a ver. Y ya me la enseñaron y literal era la que yo quería. O sea, de verdad, unos días antes yo subía a mis historias como de no sé cuál comprar. O sea, me gustan estas cuatro, no sé qué. Y subí una foto de esta. Entonces ya así, manifestanding que iba a ser mía. Bueno, el caso es que me la enseñaron, me la probé, me encantó. Y yo así de que, pero a ver, es la última que te queda. Y me dijo, es la única que hay, o sea... Si alguien ahorita llega como de yo también la quiero, pues ya valió, ¿no? Pero, pues nada, como que yo dije, no manches, no me va a alcanzar. meses sin interés, así, lo que sea. Y pues ya, dije, chingue su madre, a ver qué riñón vendo, pero la voy a comprar. Y pues ya, la verdad es que no lo pensé tanto. Fueron como compras súper de impulso, o sea, de verdad ni siquiera tuve tiempo de pensarlo demasiado, pero sé que son cosas que son para toda la vida, que me encantan, que me fascinan, o sea, no, me dio demasiada emoción. Y aparte que esta significaba, pues, como cumplir un logro de la nada, o sea, de verdad ni siquiera, la verdad es un poco irresponsable que no es como que haya ahorré 1000 años para comprármela, pero chinga su madre, güey, qué tal que mañana me muero y... Sí. Y pues nada, estoy muy feliz con mi bolsa y ya. Cuéntenme en los comentarios si les gustó este primer video, de qué otros temas les gustaría que les hablara. La verdad es que tengo como ahí una listilla de cosas de las que les quiero platicar. Donde soy más activa es en mis historias de Instagram. Ahí como que me gusta mucho contar historias de los lugares que visito.
no sé, de cosas del día a día, datillos ahí curiosos que me llaman la atención y demás. Entonces, pues nada, espero que les guste mi contenido, que se suscriban a mi canal y pues activen las notificaciones para próximos videos.